presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque inclina su oído hacia mí, porque escucha mi voz el día que lo invoco. Presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Presentamos al Señor nuestra acción de gracias. Al corazón de Jesús, intención de Mary, al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Rafael, al corazón de María, por la salud de María Victoria Solórzano, pidiendo bendiciones al Divino Niño y María Auxiliadora para la niña Cristian Nabile. Pidiendo a San Judas Tadeo por proyecto de vida, pidiendo a los arcángeles protección para la familia Santa María Alvarado, pidiendo a San Juan Bosco por la conversión de los jóvenes, a San Antonio de Padua por la salud de Mirna María Flores y del niño Said Benjamín Rodríguez, pidiendo al Divino Niño por dos bebés, petición especial a San Miguel Arcángel. Presentamos al Señor a todos nuestros bienhechores, los padrinos y madrinas de las obras misionales pontificias, los misioneros que están entregando su vida por la causa del Evangelio, ya sea en la iglesia local o también la iglesia más allá de las fronteras. Nuestra plegaria por nuestros hermanos difuntos, Presbítero Daniel Velázquez, María del Pilar Villar Fontao, Telma Iris Villela Aguilar, Dagoberto Gómez Suazo, Silvia Julieta Martínez Romero, Cristina del Carmen Montalvo, Ismael Usande, María Josefa Villar, Marta Sierra Oclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Gerson Calixto Barrientos, Marco Alberto Morales, Juan Salame Boto, Lilian Chávez de Salame, María Simona Ramírez, Siriaco Acosta, Mercedes Colindres, Juan Carlos González, Cristina Chávez Torres, Oscar Jesús Canales Canales, Carlota Acosta, Son Jaquín de Coj, Ilgua Coj, Amanda Guzmán de Villalbir, Rigoberto Villalbir, Wilmer Villalbir, Soad Natalia Enrique Ramos, Germán Isabel Santa María, José Froilán Enríquez, Vilma Isidora Barrientos, Keilin Elizabeth Rodríguez Raudales, María Matea Torres, Antonio Reinaldo Zavala Euraque, Ramón Agustín Díaz, Lucio Velázquez, Anita de Jesús Ortiz Canales, Guillermo del Carmen Rivera, Humberto Regalado Hernández, Mercedes Martínez, María Perfecta Amador, Lucía Espinosa, Paula de Jesús Canales, Leonidas Hernández Torres, Baldomera Lagos, Humberto Ramón Godoy, Francisca Amparo Matamoros, Toribio de los Santos Vázquez, Gloria Isabel Martínez, Esther Reyes, María Isabel Rodríguez, a las benditas almas del purgatorio. Reconozcamos nuestras faltas delante del Señor, imploremos su amor, su misericordia. Tú, que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor.
piedad de nosotros. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga piedad, misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, ilumínanos con la luz de tu palabra, para que la celebración de esta cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre, eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Tu palabras, Señor, son espíritu y verdad. Tus palabras, Señor, son espíritu y verdad. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Jesús. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor
Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todos los pueblos, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, se nos enfatiza el tema de la justicia, un juicio desde la justicia. Ya sabemos que en la Biblia, cuando nos habla de justicia, es que nosotros podamos ajustarnos a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. En ese sentido, nosotros tendríamos que esforzarnos para que nuestros hermanos se salven. Por eso, el tema obligado en este texto de Mateo 25 es la misericordia, porque es amar, pero no de cualquier manera, es amar como Dios ama. Y amar como Dios ama se llama misericordia. Y el que obra la misericordia se coloca de último con el más pequeño. Aquí dice el más despreciable. En otras interpretaciones dice, traducciones, dice el más pequeño. Algunos dirán, mejor el más empequeñecido, porque hay muchas circunstancias. Precisamente el contexto en que se escribió, precisamente esto del juicio final, era en torno a las guerras que se estaban dando en el momento. Y claro, mucha gente herida y mucha gente vulnerable, que se tuvieron que ir de sus lugares y buscar refugio. Muchas personas que no tenían cómo sustentarse con el alimento,
Entonces, en ese sentido, es mirar la situación que vivimos y cuáles son los más pequeños y cómo les vamos a atender. Y que nosotros nos coloquemos de últimos, es decir, con los más pequeños, para que podamos hacerlos surgir. Es la misericordia, es el amor sin medida. En otro momento les he dicho a ustedes que el mejor concepto que yo he escuchado de misericordia es frenar el mal. Toda clase de mal, que nosotros procuremos frenar el mal. Y que cuando nosotros estamos enfocados en frenar el mal, pues lógico, vamos también a correr riesgos. Y entre esos riesgos es el poder entregar lo que nosotros tal vez hemos obtenido con esfuerzo, con trabajo, pero en el juicio se nos va a decir, en el juicio se nos va a pedir cuentas, y qué es lo que nosotros vamos a entregar, lo que acumulamos egoístamente o lo que nosotros entregamos con alegría y con amor por los más pequeños vulnerables, los excluidos. Es esa vida entregada, esa vida donada que el Papa Francisco nos invita a que contemplemos en Jesús crucificado, muerto, resucitado. Esa contemplación en el mensaje de la Cuaresma para este año es la que nos va a dar vitalidad y dinamismo espiritual. ¿Nosotros dónde vamos a encontrar fuerzas y luz para salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, y poder entonces pensar en los más vulnerables y necesitados, para que no caigamos en la indiferencia, en esa contemplación, reconociendo el amor inmenso que Dios nos ha tenido en su misericordia, amor sin límites? Es desde ahí que nosotros vamos a descubrir el amor inmenso de Dios, y nosotros vamos a estar movidos para corresponder a ese amor inmenso, para que nosotros, al amar inmensamente a nuestro Señor Jesucristo, en Él podamos servir a nuestros hermanos pequeños. Porque como lo dice el texto de hoy, lo que hagan con estos más pequeños, vulnerables, excluidos, lo están haciendo conmigo. Un obispo decía que cuando se nos examine al final de nuestras vidas, que nosotros podamos abrir el corazón y presentar nombres, que nosotros podamos tener en nuestro corazón los nombres de aquellas personas que hemos amado, pero también de aquellas personas que nos han amado, sea porque nosotros hemos donado nuestra vida por las personas vulnerables, pequeñas, pero sea que porque nosotros en algún momento también, en que hemos estado frágiles, pequeños, vulnerables, hemos tenido la mano amiga, hemos tenido el apoyo de otros que nos han consolado, que nos han permitido salir adelante en nuestra frustración, que nos han dado nueva luz, que nos han dado motivos para seguir existiendo. Esas personas, que también las tengamos en el corazón. O sea, que cuando nosotros vayamos al final en el juicio, que nuestro corazón, en nuestro corazón entreguemos nombres de aquellas personas que hemos amado inmensamente, pero también de aquellas personas que con gratitud nosotros reconocemos que en ellos hemos visto al Señor. Reconocer al Señor en los pequeños, claro, vulnerables, y poder atenderles sabiendo que lo que hagamos por ellos lo estamos haciendo por el Señor, pero reconociendo al Señor Jesús en aquellos que nos han tendido la mano y que nos han rescatado y que nos han permitido nueva vida, salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? La salvación. Que nosotros podamos ajustarnos a ese deseo y a ese querer de Dios. Ahí es donde nos convertimos en verdaderos misioneros. Recordar que como discípulos contemplamos lo que el Señor ha hecho. Y el mismo Jesús, que se ha ido así, salvándonos,
es el mismo que ha de venir de nuevo para juzgar a vivos y muertos. O sea que ese juicio que nos espera no es un juicio para que nos llenemos de miedo. Cuando nosotros encontramos una noticia de que hay una pandemia, una posible pandemia, y nos llenamos de miedo, ¿y qué tal si nosotros vemos el juicio final como algo que nos va a acabar, que nos va a destruir? Vayamos confiados siempre en esa contemplación del Dios que se hizo hombre para salvarnos, para rescatarnos, y el mismo que se ha ido así salvándonos es el mismo que ha de venir de nuevo para juzgar a vivos y muertos. En su misericordia estamos, y que nosotros nos dispongamos, sí, a poder reconocer cómo obra Dios en su inmensidad, en su amor inmenso, que nosotros podamos también obrar como hijos de Dios, que nosotros empecemos a expresarnos y a movernos como aquellos que reconocemos que hay una reconciliación con el Padre, pero esa reconciliación con el Padre nos lleva a estar verdaderamente reconciliados con nuestros hermanos. Es una vida de entrega, de donación, una vida de obras concretas con las cuales vamos a ser juzgados, obras de amor, de misericordia, de ternura. Pidamos muy especialmente por los misioneros que están más allá de las fronteras. Nosotros estamos llamados a dar testimonio aquí en nuestros ambientes, sí, pero ¿cómo les toca a ellos? Que muchas veces son ambientes en los que no se profesa nuestra fe cristiana. Y entonces, ¿qué les toca hacer? Ni siquiera hablar de Jesús, pero con su vida, su testimonio, están ya siendo una Biblia abierta, un evangelio fehaciente, que en realidad se haga creíble lo que ellos después van a poder expresar con palabras. Porque después de un tiempo de misión, desde el testimonio, tal vez 10 años, 15 años, puede resultar alguna conversión, alguna persona que al mirarlos les pregunte: ¿y ustedes por qué son capaces de perdonar a aquella persona que les hizo daño? Y entonces tendrán la oportunidad de ser testigos del Señor y decir: es que así me lo ha enseñado mi Maestro Jesús. Y empezará entonces la obra en esa persona que se interesa por ese estilo de vida, y entonces surge posiblemente una conversión, como el reino de Dios, como una semilla de mostaza, pequeñita, pero que trae una gran potencia. Oremos por nuestros hermanos que están haciendo esa tarea, esa misión, son valientes. Nosotros que podamos ayudar desde la oración, desde el sacrificio, desde la ofrenda también, reconociendo que todo lo que hagamos aquí localmente en la iglesia también tiene una connotación y un sentido universal. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos inspiras, por esta riqueza del retiro cuaresmal, que podamos abrirnos a la reconciliación, que es lo que esperamos para nuestros pueblos, de manera muy especial para nuestro pueblo Honduras. Que así sea. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca,
hasta el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío, de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti, santifiquen, Señor, con tu gracia nuestra vida y nos obtengan el perdón de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor en el cielo y en la tierra. Santo, tiempos, Dios creador, hosana, hosana, bendito el que viene en su nombre, hosana, hosana, santo es el Señor. Pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo y lo partió, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta.
Acéptanos también nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo. En la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Óscar Andrés, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Presbítero Daniel, María del Pilar, Telma Iris, Dagoberto, Silvia Julieta, Cristina del Carmen, Ismael, María Josefa, Marta, Antonio, Gerson, Marco Alberto, Fuad, Lilian, María Simona, Siriaco, Mercedes, Juan Carlos, Cristina, Oscar Jesús, Carlota, Son, Gil, Amanda, Rigoberto, Wilmer, Soad, Natalie, Germán, Isabel, José Froilán, Vilma Isidora, Kaylin, Elizabeth, María Matea, Antonio, Reinaldo, Ramón, Lucio, Anita de Jesús, Guillermina del Carmen, Humberto, Mercedes, María Perfecta, Lucía, Paula de Jesús, Leonidas, Baldomera, Humberto, Ramón, Francisca Amparo, Toribio de los Santos, Gloria Isabel, Esther, María Isabel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a Jesús, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Señor Jesús, Jesús Cristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un fraterno saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
pusiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrán sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablen de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Concédenos experimentar, Señor Dios nuestro, al recibir tu Eucaristía, alivio para el alma y para el cuerpo, y así, restaurada en Cristo la integridad de la persona, podremos gloriarnos de la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. El que quiera ser grande, que se una a la misión, pueden ir en paz. Tú eres madre y estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre y estás aquí, me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor,
vive cerca de los hombres del dolor.